de espumas y terciopelo, tú con un recrujir de almidón y yo serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi pasado ni tu peinetón. Dicen que no se estila ya más ni mi cinturón ni tu medallón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando vas de mi lado por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor y al trotecito lento recorremos el paseo. Yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor y tú agitas con donaire tu pañuelo. Y no se estila, yo sé que no se estila que me pongas para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Pero muchas gracias, los recibimos. Ellos son 2+1. Están con nosotros Marcelo y Hugo de la MEA y Ariel Sánchez. Chaco y Chubut, mirá qué mezcla rara. ¿Dónde se ha conocido esta gente? Bueno, ¿cómo están? Gracias por invitarnos, un placer. Bueno, Hugo y yo somos hermanos y Ariel es de Chubut, pero nos conocimos con él acá en Buenos Aires, ya en Capital, viviendo todos acá, dedicándonos a la música. ¿Cómo está la movida? Ustedes ya empezaron a tocar, de hecho han tocado acá en Rondemán, muy cerquita del canal, y se vienen muchas fechas. Sí. ¿Cómo están viendo esta reapertura? Yo, por lo menos acá sentimos que hay como una explosión cultural, porque la verdad es que hay eventos todos los días y cosas muy buenas. Sí. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Estamos muy contentos porque de verdad que los artistas necesitábamos, los músicos, salir a tocar, encontrarnos con el público ahí presencial. Y como decías, bueno, estuvimos tocando hace poquito y se vienen dos fechas muy importantes también para nosotros. Una en Banfield, el 20 de noviembre, y el 11 de diciembre acá en Capital, despidiendo el año, digamos. Y ustedes también, por lo que veo, han recorrido parte del mundo. ¿Cómo reciben su música? Por ejemplo, veo que estuvieron en Austria, en Eslovenia. Justo que hablábamos. Un esloveno, ¿cómo recibe la música de ustedes? Mirá, la verdad que un gran recibimiento de esos países. Porque bueno, son países muy multiculturales que están siempre muy interesados en escuchar cosas nuevas y eso, y sentimos que nuestra música por ahí quizá es algo exótica para ellos y eso hace que ellos se interesen por nuestra música. Obviamente también hay mucho público latinoamericano a donde vas, entonces claro, siempre te hace sentir un poco como en casa, pero realmente es una experiencia súper linda tocar y cantar para público que por ahí ni siquiera habla tu mismo idioma, pero con quien puedes comunicarte a través de la música, que es un lenguaje universal. Y te lo llevo al otro lado, ¿qué pasa cuando volvés al Chaco? Y cuando volvés al Chaco también es una alegría enorme, una gran responsabilidad también, porque bueno, son muchos años de estar con la música. En Chaco la gente nos conoce con Hugo desde que somos así, muy chiquitos, y entonces también eso te pone como una responsabilidad y siempre es una alegría y como un peso también importante volver a nuestra ciudad, pero siempre muy contentos de encontrarnos con nuestra gente de vuelta. Antes de seguir preguntando, me gustaría seguir escuchando. No sé qué pensás. Bueno, qué dale, pensamos, pero después déjame preguntar. ¿Vos querés preguntar? No, estamos acá para preguntar. ¿Qué vamos a escuchar, chicos? Sí, vamos a hacer una obra de Castilla y Cucheriz Amor, que es La Pomeña, una de las samas más lindas. Total. Que tenemos. Vamos. Los escuchamos.
Eulogia Tapia en la poma. Al aire da su ternura. Si pasa sobre el área y va pisando la luna. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros y azulados, mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros y azulados. El sauce de tu casa está llorando porque te roban un olor. Carnavaleando, porque te roban eulogia, carnavaleando. Para nosotros es un re lujo tenerlos acá, es hermoso cómo suenan. Armaron en 2 segundos porque es un programa de televisión y suena increíble. Sí. ¿Cómo fusionan la tradición con lo nuevo y con su generación? Porque ustedes son jóvenes, de repente vemos el bombo y vemos ahí los platillos. ¿Cómo arman esta fusión musical entre la tradición y lo nuevo? Bueno, nosotros desde que empezamos con el grupo, que ya va a cumplir 10 años el año que viene, sí. Siempre quisimos tener un pie en la esencia de la música argentina, en la esencia de la música folclórica y en las raíces. Y el otro, bueno, también conectado con la actualidad, con la música que escuchamos, no solo es folclore, y que también tiene que ver con el día a día que vivimos, ¿no? Con la música que escuchamos de otras partes del mundo. Y la verdad es que nuestra manera de decir es un poco el resultado de eso. Simplemente nos abocamos a hacer la música que sentimos que tiene que ser a partir de lo que nosotros queremos decir. Entonces, siempre decimos que sería, quizás no sería muy real intentar tocar la música de Yupanqui, por ejemplo, como la hacía él, porque no hemos vivido lo que él ha vivido, pero sí queremos traer... conservar esa esencia, esa música increíble que tenemos en la música latinoamericana y darle quizás una mirada propia, digamos, a esas versiones.
Y en ese sentido, ¿en qué punto se encuentran como grupo? Digo, 10 años, una década trabajando juntos, sí. Es un tiempo realmente considerable. ¿Cómo sí. se encuentran ustedes? Sí, yo creo que estamos en un momento en el que hemos recorrido también, como decías recién, algunos otros países, hemos recorrido también escenarios y también hemos intentado siempre descubrir... tratar de ser sincero con uno mismo, con la música que uno quiere hacer. Y entonces, hoy estamos contentos por el camino que hemos recorrido, pero también siempre estamos mirando lo que se viene, porque siempre sentimos que hay todavía para hacer y sobre todo que tenemos muchas, muchas ganas de seguir buscando en la música nuestro propio sonido, que bueno, de a poco uno lo va consiguiendo, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es su momento favorito con la música? ¿El de meterse a componer? ¿El de la grabación? ¿El de salir y viajar y presentarse? ¿Qué les gusta? Yo creo que sí, todos los momentos son muy lindos. Cada momento tiene su particularidad, ¿viste? Pero, por ejemplo, a mí particularmente grabarme me gusta mucho. Ese momento así como de creación también que sucede muchas veces en el estudio es muy lindo y muy valorable para mí. Pero también, la verdad, me fascina viajar tocando nuestra música. Es una experiencia que me nutre muchísimo y me hace aprender mucho y me hace agradecer mucho también esta profesión y esta pasión que es la música. Así que yo, si tendría que elegir, no sé si puedo, pero me gusta todo. Impresionante. Vamos a recordar entonces, este sábado 20 de noviembre se presentan 21 horas en el Gutiérrez Casa Taller, en Banfield, y las entradas por Alternativa Teatral. Y el sábado 11 de diciembre, 20:30 horas, Café Berlín en Villa Devoto y entradas por Liverpass. Imagino también que ya estarán pensando en lo que se viene en el verano. Sí, estamos trabajando de a poco en eso, viendo qué se puede hacer, dónde se puede tocar. Algunos festivales volvieron a estar presentes, así que bueno, estamos de a poquito viendo un poco la agenda. Pero también queremos descansar en algún momento, porque bueno, estos meses se activaron con todo y bueno, venimos trayendo como un cansancio de meses. Pero bueno, descansaremos y también seguiremos tocando donde surja, que siempre es una alegría. Y bueno, y el año que viene vamos a festejar los 10 años del grupo seguramente, así claro. Que ya se van a estar enterando. 10 años, es un montón y por otro lado, o sea, si se siguen llevando bien, van a seguir por mucho tiempo. No me hacen el 2-1 no, acá, ¿no? Creo, dice, ojo, no creo, porque dice. Hay dos hermanos, imagínate, el 2-1 acá no pasa, ¿no? Vos sos el número uno. El número uno. Ah, sí, nos llevamos muy bien, así que yo creo que vamos a seguir por mucho tiempo si así se permite la situación. Y también han tocado con otros grosos, como el Chango Spasiuk, estuvo Salina los otros días aquí, Luis también, wow. Con él han estado con él. ¿Cómo se sienten compartiendo la música con pares? Sí. Bueno, la verdad que es es un privilegio compartir con ellos porque son músicos y artistas que admiramos desde siempre, desde que arrancamos con la música en algunos casos, y hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos en grabaciones, en escenarios, también bueno, en la Peña de Morphy, en el programa que hacemos los domingos. Entonces nos hemos cruzado con muchos artistas a quienes admiramos. Y siempre algo nos han enseñado, que es lo más importante para nosotros. Y una cosa que si se puede agregar, quiero contar que vamos a estar el 21, el domingo 21 de noviembre, como invitados de Jorge Rojas en el Rex, que está haciendo su show. Así que también una alegría enorme con él, que lo escuchamos desde también que éramos chicos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, señoras y señores, nosotros ya estamos despidiéndonos de este lunes, pero por supuesto vamos a escucharlos a ellos, a 2+1. Y yo quiero decirle a Agus, a Nico, Tami, Vicky, los espero mañana, por supuesto, a todos nuestros compañeros y compañeras aquí atrás de cámara, saludar ahí arriba en el control y a ustedes, por supuesto, del otro lado de la pantalla, mañana 2 de la tarde. Estamos firmes aquí, por supuesto, con este Hoy Nos Toca, como todos los días. ¿Y qué vamos a escuchar ahora, muchachos? Vamos a cerrar con una canción de Aníbal Sampaio, que versionamos nosotros, donde grabó el querido Chango Spasiuk en el disco. Se llama Garzas Viajeras. Y con eso nos despedimos. Gracias. Garzas viajeras, nubes leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejo muestra su vuelo como si fuera un pañuelo que enero lavando está. Y
aquí mi río espejado muestra su vuelo como si fuera un pañuelo que Nero lavando está. Hay un barquito que se amaca sin cesar, varias muchachas navegando por placer, y allá a lo lejos canoa de pescadores son signo de sinsabores que distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoa de pescadores son signo de sinsabores que distinto atardecer. Chave paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre de esperanza se sostiene doblando el lomo pa' que otro doble lo viene. Se suave en ondas de oro y al volver buchonas grises las torcasas en el río antes de buscar sus nidos van de su cauce a beber. Buchonas grises las torcasas en el río antes de buscar sus nidos van de su cauce a beber. Fiesta ya en la loma del palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón, y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Mire paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre de esperanza se sostiene doblando el lomo pa' que otro doble lo viene. Paisano.